De comunicación, buen día. Tenemos hasta el momento 49.118 muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de 30.888, 142 positivos más con respecto al día de ayer. Tenemos casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 990 distribuidos en 76 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector tenemos 568 pacientes y de ellos 131 requieren de ventilación mecánica. Están distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 203 pacientes y 49 con ventilación asistida. El IMSS, 217 pacientes y 46 con ventilación mecánica. El ISSSTE, 30 pacientes y 6 con ventilación asistida. El ISSSTEP, 55 pacientes y 13 con ventilación mecánica. El Hospital Universitario, 6 pacientes y 2 con ventilación mecánica. El Hospital Militar Regional, 10 pacientes, 5 con ventilación asistida. Los hospitales privados nos reportan 47 pacientes y 10 requieren de ventilación mecánica. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 3.918, 21 defunciones más en las últimas.